Compañeros, sabemos bien que se ha levantado el paro y sabemos bien de que mañana es miércoles, tenemos que ir todos a trabajar. Pero lastimosamente, compañeros, un grupo de personas que no son del barrio, supuestamente no nos quieren dejar trabajar. Yo creo de que eso está mal. Yo creo de que siempre hemos trabajado, siempre pacíficamente, ahí en el sector, los días miércoles y los días sábados, respetando el horario. Entonces mañana, compañeros, yo creo que tenemos que estar pues todos al 100%, los 2.000 socios y más. Hay muchos que me han llamado, ya están ahí en el sector. Entonces, haciendo vigilia a nuestros compañeros mismos. Hay otros que me han llamado y me han dicho, vamos a estar en reunión a las 12, a las 1, a las 2, a las 3. Está bien pues, compañeros, entonces todos estemos a las 3 de la mañana en punto. Los 2.000 socios y traigan cada socio dos personas más, compañeros. Así vamos a sumar a 4.000 personas. Yo creo de que solamente estamos trabajar y queremos trabajar. Eso es lo que queremos, compañeros. No queremos enfrentamiento con nadie. Entonces, yo los espero a todos, compañeros, mañana a las 3 de la mañana, lo mucho. Y los que ya están ahí, quédense nomás ahí, pues no, ¿qué vamos a hacer? Los que llegan a las 1, a las 12, bueno, compañeros, pero todos oficialmente a las 3 estamos ahí en nuestro sector, en nuestra área de trabajo, compañeros. Vengamos con polera blanca, camisa blanca, que simboliza paz y tranquilidad y el derecho al trabajo pacíficamente. En base a eso, compañeros, entonces vayamos mañana con poca mercadería, no traigamos mucho, pero bueno, somos más de 2.000, más lo que vamos a traer somos 4.000. Pero no queremos enfrentarnos con nadie, compañeros, queremos trabajar pacíficamente. Gracias, compañeros, y no se olviden que también, bueno, pues estamos encaminando, en estos últimos años se vio ya cómo el presidente recibió nuestros proyectos. Y algún día ya no vamos a sufrir, pues, compañeros, como estamos sufriendo en el sol, en la avenida, la lluvia. Algún día ya estaremos en nuestro propio terreno, que es el proyecto. Gracias, compañeros, y nos vemos mañana 3 de la mañana.